nombre es Charlotte Pajés. Yo les voy a compartir una práctica enfocada en nuestro tercer chakra, que es un disco energético que se encuentra detrás de nuestro ombligo. Y lo que vamos a hacer es despertarlo para así generar motivación y determinación y realizar proyectos o cualquier cambio que quieras hacer en tu vida para este nuevo año. Bien, comenzamos. Nos vamos al frente del tapete y ya que estamos al frente, da un pasito atrás. Juntamos los pies y llevamos brazos extendidos al lado de nosotros con dedos abiertos, retroversión de pelvis y vamos a meter el ombligo y a mantener esa activación en nuestro abdomen. Y nuestra respiración ahora va a ser torácica, donde vas a sentir esa respiración empezar con tus costillas y tus pulmones. Y todo este tiempo, abdomen activo. Y al inhalar, llevas brazos al cielo y exhala, empiezas a llevar cadera hacia atrás como si te fueras a sentar. Y te quedas, Utkatasana, cadera hacia atrás, retroversión de pelvis, mantienes ese abdomen adentro. Respira lentamente, siente y escucha tu respiración. Inhala. Y al exhalar, bajas manos. Llevamos manos al piso, dobla rodillas y vas a llevar tus piernas sobre tus antebrazos. Abakasana, postura del cuervo y aquí alarga tu cuello. Mantén abdomen adentro, tus pies quieren tocar tus glúteos. Inhala y al exhalar caminas o saltas y bajas chaturanga y te acuestas. Dobla tus rodillas, toma tus pies con tus manos y empuja tus pies hacia atrás. Deja que se abra tu pecho, tus hombros y exhala, deja que entre tu abdomen y manténlo ahí adentro. Una más, inhala, exhala, bajas. Meta tarsos al piso y de aquí subes a una tabla, inhala, y al exhalar rotas hacia tu lado derecho a bajista, brazo derecho al cielo. Te quedas, mirada hacia tu mano o hacia el cielo, mantén activa aquí tu cintura, tu cadera te empuja. Última, inhala, apuntas hacia el frente y al exhalar bajas tabla, Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha al cielo, inhala, exhala, pie entre tus dos manos, llevas brazos al cielo, inhala, mirada al frente y al exhala lleva pierna izquierda al frente y dóblala hacia tu pecho, inhala, activa tu pie izquierdo y al exhalar empujas hacia atrás pateando a un guerrero 3, tu mirada hacia el piso, alarga tu torso, alarga tus brazos y tu pierna. Inhala y exhala, dobla rodilla derecha, alarga tu paso, meta tarso en el piso, subes brazos, junta palmas y exhala, rotas hacia tu lado derecho, paribrita. Y vamos aquí a exprimir los órganos, a masajear nuestro sistema digestivo. Y en cada exhalación ve sintiendo esa rotación. Inhala. Exhala, mirada al piso, manos al piso, Adho Mukha Svanasana. Aquí saltas o caminas y te sientas, cruza las piernas. Ahora extiende las piernas y elévalas a Navasana, postura del bote. Bien, vamos a hacer puños, dedos pulgares se quedan viendo hacia el cielo y lleva esos puños hacia tu ombligo. Mushtika Mudra, es el mudra de la determinación. Mantén hombros atrás, pecho abierto. Inhala y al exhalar suelta. Cruza piernas, saltas o caminas y haces chaturanga. Tabla, Adho Mukha. Y en Adho Mukha, mano derecha, busca tobillo izquierdo, ya sea por fuera o puedes nada más llevarlo a tu pantorrilla. Y jalas. Inhala, exhala, Adho Mukha. Te preparas para saltar o caminar, dobla rodillas, mete tu pelvis, activa tu abdomen, saltas y regresas a Uttanasana. Subes brazos lentamente, junta palmas y al exhalar vuelves a bajar cadera hacia atrás. Te quieres sentar, mantén tu retroversión de pelvis, activo tu abdomen, costillas adentro. Inhala, exhala, bajas,
manos al frente de ti, doblas las rodillas, las llevas hacia tus antebrazos, aquí recuerda de alargar tu cuello y empieza a llevar esos talones hacia tus glúteos. Inhala, puedes saltar o caminar y bajas lentamente. Dhanurasana, tus manos buscan tus pies, tómalos en peines. Ahora trata de no abrir las piernas, sino manténlas cerradas y pateas hacia atrás y hacia arriba y deja que tu pecho se abra, tu mirada al frente. Inhala. Exhala, bajas. Metatarsos activos, subes a una tabla inhalando y exhala, brazo izquierdo lo llevas al cielo, un bajista. Inhala, empuja al piso, exhala, mano al piso, Adho Mukha Svanasana. Pierna izquierda al cielo, Ekapada, pie entre tus dos manos. Brazos al cielo, mirada al frente y al exhalar, pierna derecha la llevas hacia ti, comprimiendo. Activa tu pie derecho y pateas hacia atrás a un guerrero 3. Mirada hacia el piso, alarga esos brazos, mantén una microflexión en la pierna que está apoyada. Como si alguien te jalara. Inhala, exhala, dobla rodilla izquierda, lentamente abre bien ese compás, metatarso al piso, brazos al cielo, exhala, rotas hacia tu lado izquierdo, codo derecho queda por fuera y aquí exhala y empuja tu codo izquierdo hacia el cielo. Y en cada exhalación ve rotando tantito más. Inhala. Exhala, regresas, manos al piso, Adho Mukha Svanasana. Saltas o caminas, te sientas, cruza piernas y extiendes tus piernas a Navasana. Mushtika Mudra, volvemos a juntarlos, hacer puños, dedos pulgares hacia arriba y ahora con las muñecas juntas llevas tu mudra hacia la zona de tu ombligo y aquí abre tu pecho, hombros hacia atrás, activa tus pies. La postura de determinación. Inhala. Exhala, cruza piernas, caminas o saltas a chaturanga. Y de aquí subes a una tabla, Adho Mukha Svanasana. Mano izquierda, busca tobillo derecho y ya que lo tienes, jala tantito. Regresas. Dobla rodillas, saltas o caminas a Uttanasana. Te quedas aquí, respira si puedes, abraza tus codos. Ahora dobla las rodillas para que tu pecho y tu estómago se acerquen a tus cuádriceps y de aquí jalas. Lentamente sueltas, brazos al cielo, junta palmas y exhala. Manos al pecho. Bien. Esta fue una práctica enfocada en la determinación y es muy energética para que durante el día tengas más energía de lograr esos proyectos que has querido lograr. Muchas gracias. Mi nombre es Charlotte Pajés.